salto del Abra y pues ya comienza el descenso y todo demás es bajada. Lo logré, lo logramos, la parte más difícil acaba de ser superada. Esperemos que los ojos nos favorezcan para que podamos tener un buen clima en estos días. Edward Saona les saluda. Y señores, sigan esforzándose, sigan caminando, que la naturaleza premia. Bien, señores, lo logramos. La laguna Azulcocha. Oh, lo logramos. Bien, lo que pasó la última vez, en la oportunidad anterior que vinimos, los chicos siguieron este camino, que seguramente lo desvía a otro camino, saca del valle. Pero señores, el camino real, el camino mochilero, el camino de la aventura es este. En breves momentos vamos a hacer imágenes al respecto. Ya estoy bordeando la laguna. Como ven, estoy a la orilla de la laguna. El cerro que se ve allá, aquí que estamos aprendiendo imágenes, a la espalda de eso está la laguna Leoncocha. Así que tengo que bordear, se van a bordear el cerro. Y toda esta parte blanca, por ese sector, hay un Abra. De ahí más adelante lo vamos a ver mejor. Pero este es el tramo original. Qué belleza. Dedicada para todos los mochileros. Cordillera Viuda. Edward Saona, Club de Mochileros. Y vean lo que hay por allá. Bueno, si pudieran ver esto, sería espectacular, realmente, chicos. Estoy en el Abra, exactamente en el punto más alto, aproximadamente 4800 metros sobre el nivel del mar, al pie de la cordillera de la Viuda, que es ese montículo que ven por allá. Y bueno, ya se ve otro nevado y allá abajo se encuentra la laguna Chuchung. Por fin he terminado este tramo, todo lo que viene es de bajada. Club de Mochileros lo logró. Únete a esta aventura. We'll be right back.
objetivo cumplido, Laguna Chuchún. Ahora nos vamos de bajada hasta Culhuay y luego regresamos a Canta. Bien señores, objetivo cumplido. Club de Mochileros.